no he sabido cómo preguntarte si tú me quieres o si estás con alguien. Es que no puedo sacarte de mi mente. Te extraño tanto que me estoy haciendo fuerte para no llorar por ti. Miren lo que andaba haciendo. Le andaba poniendo esta luz a la camioneta porque se le quebró la otra. Le pegaron una piedra y se quebró. Pero yo no me imaginé que fuera tan difícil hacerlo. Tuve que quitar esta parte. Allá. Mire, esa parte, ¿cómo tuve que desarmarla? Separar la parte del vidrio, por ejemplo, miren aquí, esto. Ah, el hoyo. Esto. Mire esto. Lo negro con lo blanco se tiene que separar y sacar la luz de acá. Yo pensé que era tan fácil como hacer nomás un clip para acá, para afuera y ya. Yo también pensé que era así. Fue más difícil, creo, que ponerla que comprarla. Pero bueno, no. Porque la quebraron, le pegaron una piedra y se quebró. Y así la traje un tiempo, sí estaba jalando, pero se le miraba el agua. Y se la tuvimos que cambiar. ¿Cuánto costó? ¿200 qué? ¿200 y algo? 214, creo, parece que. Como con taxas por ahí, más o menos. Entonces miren, el chiste que es proponerse. A ver, no me acuerdo cómo le hice. ¿Pétela? Ah, pues no. Ahí. Puede cerrar, ¿verdad? No, es que creo que no se debe de cerrar. Tiene que entrar. Yo creo que aquí. Detela ahí. Detela ahí. Detela ahí. No, no la dejes venir. Esto tiene que entrar ahí. El cable. Ay, güey. La neta no sé cómo va. Ok. Ahí está el cable, pero... No se quiebra, no se fuerza. No, 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 mira, aquí está el hoyo y este, mira. Estos hoyos no entran. Este hoyo. ¿Qué hice mal? Ay, güey, mejor está mal retrasado. Ya entraron, mira. Esos ya entraron. Este es el que tiene que abrirse, esta tapa, esta, y entrar. Okay. Es que te iba a decir, ¿y este hoyo qué anda? ¿Qué anda haciendo aquí? ¿Junta? Ya. A ver, espérame. Ay, ay, ay. Ah, es este. No, mira. Ese hoyo. Sí, sí, está bien. Mira, ahorita voy a abrir esa otra. Voy a poner estos para que la detengan. Oh, si no se puede caer. Sí. Primero la, ¿cuánto tiempo duraste sin...? Primero la transmisión y luego esto. No, es que estaba jalando, pero se le metía al agua porque se había quebrado. Oh. Y, ay, pues yo ya te dije que me compres otra. Pues nomás es de ir y drogarse uno. No, cuando me des otro bebé. Ya llovió. Ustedes digan, cuando me dé otro baby. ¿Qué? ¿Quieres tener 10? Sí, sí, ahí va. Ay, ahí va. Ay. Ahora este, madre santa. Oh, come on, come on. No se puede abrir, Ricardo, mira. No, yo sé. Mira, está pegando acá. Yo sé, pero ¿cómo estaba la cosa aquí? No. Mira. Oh, mira. No, es que se está forzando, Ricardo. Yo sé, pero es que el cable, ¿cómo iba? El cable iba metido allí, mira. Ay, 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 ¿cómo le hago? Mira, no, deténlo, pues ¿qué? Ahora ciérrale. Deténla esta, esa. Hazte por un lado, deténla. Es que esa es la cosa, eso es lo que quería que viera. A ver. El cable tiene que ir acá. Ahí está el cable, que no lo veo. Hijo, eso no lo veo. No, porque el cable está acá. Acá está arriba de la otra. El cable quedó otra. Arriba de la sí, luz. Sí, quedó arriba de la luz. Hijo de eso. Espérame. Ay, Dios mío, se está forzando el vidrio, Ricardo. Oh, es que lo puse antes, creo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues ahora un poquito. Se está abriendo más. Me estoy jugando mi mano. Chihuahua, ya ves, yo sabía que estaba bien. Apúrate, porque a mí. Ok. Ok, ahora. Esto está mal, ¿eh? I did mal. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Tiene que entrar para allá, pero ¿cómo le hago? Pues ahora tienes que quitarle los tornillos y volver a... Volver
volver a meterlo ahí, ¿verdad? Bajar la de esa otra vez. Es que el cable tiene que entrar. ¿Para dónde? Aquí la hace, ¿no? A ver, cierra esta poquito. No, no se puede, no se puede. No, tienes que zafarla. ¿Verdad? Uh-huh. Tiene que entrar mejor. Para hacerlo. Yo pensé, hace rato cuando te miré la luz, dije, pues nomás la vas a zafar de allí, del puro cuadrito. Ya, yo también dije, no, hombre, esto está facilísimo. Pero, madre mía, está floja. A ver, ahora vamos a ver si se puede. Era la que esta vez. ¿Por qué? Porque te falta apretarla. Sí, falta todo. Ahora sí ya salió como debe salir. La manguera del agua. Oh, para que salga agua para limpiabrisas. Oye, pero sí que sudaste. Bien, a ver. ¿Qué me falta? Déjame ver si jala. Ay, sí jaló. Ahí quedó. Ya nomás de apretarle los tornillos, pero. Miren, tenía que desarmar toda esta parte. Bueno, aquí no se distingue. Pero esta parte sí, miren, quitarla. Quitar esto. Quitar todo eso. Era muy difícil, porque yo nunca lo había hecho, nomás que miré un video y me dijo cómo, aunque aún así quise ahorrar trabajo y me salió más caro porque fregó un tornillito. Ahora a ver cómo le hago para componerlo. Pero a mí nunca me han fallado las luces, nomás que esa luz se quebró, la quebraron de una piedra yo creo. Y así la había traído, nomás estaba estrellada, pero se le empezó a meter el agua. Y yo no se la quería poner, dice, es algo bien fácil. Y no era ni barata ni tampoco era fácil, pero ahí quedó ya. Hoy vamos a comer calabacita, chile, tomate, cebolla y una carne acá también para acompañar la calabacita. También así está guisada con chile, tomate, cebolla. Como pueden ver, a mí me gustan mucho estos cucharos de palo. Miren, esta ya se me está rompiendo, pero como quiera aquí sigue. Ahí se está rompiendo por la mitad. Sorry por el ruidazo, porque es que tenía el este para que saque todos los olores. Y pues aquí les presento mi sartén, el más viejito que tengo. Este lo usamos especialmente para así cuando vamos a freír como algo. Estoy haciendo unos chiles rellenos. Tenía mucho tiempo que no hacía este. Ay, se está quemando por acá. Dijo que ya tenía, dijo, oye, no seas floja, ya tienes mucho tiempo que no haces un arroz. Y pues que me pongo a hacer el arroz. La verdad, yo casi no tengo ya ahorita un poco de tiempo que ya no les he estado haciendo arroz, porque el doctor me dijo que el arroz contiene mucho azúcar. Entonces, pues estamos tratando de mantenernos un poquito retirados del azúcar, pero bueno, pues se le antojó a mi esposo para esto. Y a mí se me antojaron mucho unos chiles rellenos que, miren, aquí ya saqué el primero. Me quedó aquí un poquito por estar acá en el hable y hable con ustedes. Este se me estaba quemando, pero más o menos ahí va quedando. Tengo el queso y por acá está la harina. Ya les puse aquí el queso. Ya lo estoy aventando aquí. Ahí está. Ya les voy a dar la vuelta. Y por acá pues le voy a hacer una agua de... Jesús me rompió el pepino. Pero ahorita voy a hacer una agua de pepino. Y porque a Aileen le gusta mucho. Aquí está. Aquí ya va el otro chile. Por acá me quedó también ahí un poquito morenito. Pero es que, ¿saben qué? Se me acabó el aceite. Entonces tuve que echarle del otro aceite. Y pues miren qué bonito mi sartén.
Bueno, miren, ahora sí les voy a decir por qué. Además que se oye un ruidazo, ¿verdad? Que ahora sí les voy a decir por qué el sartén está así de negrito, como yo. Es que miren, hice un pedazo de cecina, miren. Pero no quedó muy bien. El saborcito como que no estaba muy bueno. Y por eso dijo mi esposo que no le había gustado. Y por eso fue que mejor la hizo él así. Frijoles, pues nos los vamos a comer así sin freírlos. Bueno, miren, como no... ¿Cómo se dice? No cupo el agua en mi jarrita esta chiquita. Pues entonces usé acá estos vasitos acá. Pero así quedó el agua de pepino y limón. Miren, aquí le puse unas rodajitas de limón. Y ahí también pepino, allá adentro. Y pues así quedaron mis chiles rellenos. Miren. Y acá está el pedacito que hice, que les enseñé hace rato de la cecina. Miren, el ruidazo que oyen es Jesús. El ruidazo que oyen es Jesús, que está aquí bien entretenido mirando las caricaturas que mientras... Es que lo pongo un ratito para que me deje hacer de comer. ¿Verdad, Jesús? ¿Va, Jesús? ¿Qué? ¿Verdad que estás viendo las caricaturas para que me dejes hacer de comer? Jesús. ¿Qué? ¿Sí? Se vino el agua.